Hola, me llamo Biswi. Bienvenido a Live Love Light. Parece que se te dan bien las armas. A mí me echaron del equipo de Cadoñedos, con que supongo que ya no necesito la mía. ¿Quieres comprar mi rifle láser? Por 500 chapas es tuyo. No es mucho, pero bueno. ¡Hasta luego! ¡Hola, señorita! ¿Apodo? ¿De qué narices estás hablando? ¡Hasta luego! Disculpa. Ya llevamos aquí 3 meses y se está mucho mejor que antes. ¿Quién dice que los niños no saben cuidar de sí mismos? Jason se ha esforzado por mantener a todo el mundo ocupado. Dice que si queremos sobrevivir, tendremos que trabajar juntos y muy duro. Algunos de los chicos dicen que somos como una ciudad nueva. Una ciudad joven. La llaman Little Landlight. ¡Cómo mola! Todos hemos votado en secreto. Y mañana nombraremos a Jason el primer alcalde de la ciudad. ¿Se va a poner más contento?
Tuve que correr tan rápido que creía que mis piernas iban a salir volando, pero no lo hicieron. Lo cual tiene sentido, porque no tienen alas, ¿sabes? Eso tiene sentido. Luego hablamos. Gracias por traerme de vuelta. Echaba muchísimo de menos a mi hermano. Todo el mundo te llama Frijol, pero yo creo que eres un frijol legal. No es un apodo. Mi verdadero nombre es Penélope. Es que son vagos y no quieren decir mi nombre entero. ¡Adiós! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vaya, esto es nuevo. ¿Qué hace un adulto como tú en Little Lamplight? No me digas que MacReady se va a poner en plan blando con nosotros. ¿Fuiste tú? Pues acepta mi más sincero agradecimiento. Has traído de vuelta a mi hermana P. No podría pedir más. Soy Joseph. Y si hay algo que pueda hacer por ti, no tienes más que decirlo. Soy el mayor de los chicos de la ciudad y me paso el día enseñando. Pero hago lo que puedo para mantener a los niños aseados. Oye, si alguna vez quieres cortarte el pelo, me encantaría ofrecerte mis servicios. No tienes más que pedirlo. No, la puerta está bien. Lo que está roto es el ordenador. Bueno, quizá no esté roto, pero es seguro que no funciona bien. Lo desconecté para no malgastar energía. No, nadie la apuntó y luego un día alguien la olvidó. Cosas que pasan, ya sabes. Claro, si quieres. Ven, está justo aquí. ¡Eh! ¡Eh! Yo te encenderé el ordenador. ¿Te apetece hablar?
Yo te encenderé el ordenador. Bueno, pues ya está. El ordenador funciona de nuevo. No sé de qué te sirve. Al principio, todo lo que tenían los niños eran las indicaciones de los adultos que aún no se habían marchado, y unos cuantos libros sobre cuevas. Pero tras hallar el refugio, unos carroñeros trajeron holocintas de enseñanza básica, lectura, matemáticas, enciclopedias y cosas por el estilo. El equipo de carroñeros ya no trae muchos libros, pero me tomo la molestia de anotar cosas en el ordenador para quien me sustituya cuando ya no esté. Principalmente lo que ellos quieran aprender. Las clases no son estrictas ni nada por el estilo. Así me aseguro de que les interesa lo que enseño. Aunque todo el mundo aprende lo básico para luchar, disparar y sobrevivir, obviamente a todos nos interesa eso. Metimos todos los libros y holocintas en el ordenador. Pero francamente, hay muchos temas importantes que el material del refugio no cubre. Me gustaría tener más, pero aún así somos probablemente la mejor escuela del yermo. Bueno, en realidad quizás seamos la única escuela del yermo. Creo. Vale. Claro. ¿Cómo quieres que te lo corte? Dime si necesitas algo más. Muy bien. Hasta luego.
¿Sí? ¿Qué quieres? Yo te seguí. ¿Qué necesitas? Te esperaré aquí hasta que vuelvas a por mí. Pues se acabó. ¡Ah! Como ordenes.
intenta esconderte de esto. ¡Duele! ¡Aplastar! ¡Romper! ¿Qué ha sido eso? ¿Hay algo ahí? ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! ¿Qué necesitas? Yo... ¿Qué necesitas?
Este lugar no me gusta un pelo. Oh!
esta vez.